Este vídeo es grosero y real. La edición es mala y es políticamente incorrecto. Debido a su contenido, le recomendamos que no lo vea. Bienvenidos a Libertad, lo que surja. Esto es Coto de Caza Progre, porque las chorradas progres las cazamos al vuelo. Y hoy os traigo unos consejos increíbles de cómo ligar. Tú eres un buen aliado feminista. ¿Estáis cansados de no comeros un rosco? Tenéis que aprender de este genio, de este gran aliado feminista que os va a enseñar cómo atraer montones de mujeres. ¿Verdad que si aparece un gatito, o si aparece un perrito, o una mascota mona, todas las mujeres van rápidamente a acariciarlo? ¿Queréis ser esa mascota? Pues, adelante. Hola mis peces, ¿cómo estáis? Yo soy Lau, en el vídeo de hoy estoy aquí con mi amigo Víctor. Hola. Bueno, a ver, el vídeo trata sobre aliados feministas, hombres feministas, cómo etiquetar a la persona que apoya todo este movimiento feminista... ¿Y cómo se tiene que comportar el hombre? Este movimiento que va sobre la igualdad de géneros, de igualdad de sexos y que no haya diferencias entre sexos, pues te van a enseñar qué diferencias tienen que haber. Pero te lo va a enseñar un hombre muy deconstruido que, ¿sabéis cuando tenéis la mente tan abierta que se te cae el cerebro? Pues por ahí van los tiros. ¿Qué has venido a hacer aquí hoy? Pues un poco, me has pedido que venga, me has dejado un pequeño espacio para... Un pequeño espacio, de verdad es que este vídeo es maravilloso. Para hablar un poco de lo que yo creo que es los aliados feministas y su papel dentro del feminismo. Es decir, en general, ¿cuál sería el papel del hombre dentro del movimiento feminista? Exacto. El hombre. Porque hasta para él, que es hombre, el hombre es malvado, es maligno, es un ser de Mordor. ¿Por qué gente que acaba así, de verdad? O sea, a mí me gustaría hablar con este tipo en privado. Si no lo hace para ligar... no sé yo, o sea, de verdad... Corta. Vale. Sí, mucho corta, pero ella ni puto caso. O sea, lo que diga él, le da absolutamente igual. Ella manda sobre todas las cosas. Entonces, ¿cuáles considerarías tú que son los privilegios que tienen los hombres dentro de la sociedad? Vamos a ver ahora aquí qué privilegios se supone que tenemos los hombres... ¿O que tienen los hombres? ¿O que ocurren si eres hombre? Vamos a ver. El hombre en la sociedad tiene asignado un rol de poder con respecto al rol de sumisión de la mujer, en mi opinión. Como se puede ver, por ejemplo, en la percepción que se tiene del hombre como el líder de la casa o de la familia, el que trae el dinero a casa y es el que pincha y corta, por así decirlo. Me cansa un poco esta concepción. De verdad, en todos los aspectos... En todas las cuestiones de poder es exactamente lo contrario. ¿Quién trae el dinero al gobierno? El contribuyente. ¿Quién trae el dinero al rey? El plebeyo. En todos los ámbitos de poder, es el Estado, es el rey, es el organismo central al que le traen el dinero. Y el que pone, y el que está en el centro, en la realeza, en tal, en casa y demás, es el que manda. Entonces, ¿por qué ahora intercambian esos roles para poder justificar sus chorradas? ¿No os parece un poco inquietante? ¿Quién va a las guerras? ¿El rey o los soldados? ¿Quién va a las guerras? ¿El hombre o la mujer? ¿Quién va a trabajar y a romperse el lomo en el campo? ¿El plebeyo o el rey? ¿Quién va a trabajar? ¿El supuesto hombre que domina o la mujer sumisa? ¿Estamos inventándonos un poco los conceptos, quizá? Pero bueno, sigamos. Y en el que y la mujer se queda relegada a un papel de... Más secundario, más de cuidado. Más, claro. Propongo un juego, si podéis. Chupito por cada vez que ella le termine la frase. O sea, el tío no consigue decir prácticamente nada. Es súper divertido. Ella es quien acota todo y quien pone el punto y final a absolutamente todo. Hombre también se le, al tener una posición de poder, también se le ve como una figura de autoridad con respecto a la mujer. Se le escucha más en todos los ámbitos, a nivel histórico, en la ciencia, en el arte, en la política. En todo, básicamente. Haced un experimento. Entrad en cualquier red social que tengáis. Es un experimento muy abierto, no es casos específicos ni nada. Es poned como experimento a todo vuestro entorno, a todo. Mirad todos los posteos de una mujer. Y mirad la cantidad de me gustas que tienen, comentarios, lo que se les llega a escuchar. Luego mirad lo que pone un hombre y que todo el mundo pasa de él. O sea, la diferencia es bestial. Pero, como si repites una mentira mil veces
pasa a ser verdad de alguna manera, pues bueno, siguen diciendo esto hasta que todo el mundo se lo crea. También, por ejemplo, pues no se nos reprime, no se reprime nuestra sexualidad como se reprime la sexualidad de las mujeres. Se reprime lo mismo. Que este tío no se coma nada no significa que no le vayan a reprimir si empieza a triunfar un montón. Pero, de verdad, se reprime lo mismo. Entre colegueo y tal, quizá no, pero a la que una mujer se entera que tú has estado con no sé cuántas mujeres y tal, te va a poner las mismas pegas que al revés. Madre mía, ¿cómo les gusta engañar? No estáis hipersexualizados. Exacto, sí. No es irónico porque las mujeres están hipersexualizadas, pero a veces se reprime su sexualidad. Sí, es muy irónico. No tiene sentido. O sea, la cuestión es que estamos oprimidas y vosotros estáis en una posición de privilegio y por tanto sois nuestros opresores. Claro. ¿Es estar oprimido, estar sexualizado? ¿Que te paguen simplemente por mostrar tu cuerpo, que pongas una foto en Instagram, tengas un montón de seguidores y que puedas hacer publicidad con esto? ¿Es estar oprimido? Es una ventaja increíble. O sea, estar sexualizado es que además de por tu intelecto, te valoren por tu cuerpo. O sea, tiene una doble ventaja ser mujer. Y se ve que es malo y es estar oprimido. ¿Qué es lo que tú considerarías que es un aliado feminista? Es decir, ¿cuál sería el papel del hombre dentro del feminismo? Pues para mí un aliado feminista es, bueno, un hombre que es consciente de su posición de poder y de privilegio y que, pese a esa posición de poder y privilegio, apoya la causa feminista y usa ese privilegio para dar voz al feminismo. Es decir, un hombre decente. Sí, podría decirlo así. Muy bien. Entonces, vamos, para él un aliado feminista es aquel que se ha creído toda la propaganda feminista sin rechistar, se cree superior a las mujeres, se cree por encima de ellas y, en un ejercicio de soberbia, dice: os voy a ayudar con lo vuestro. Eso es lo que piensa una persona que se considera aliado feminista. El hombre dentro del feminismo tiene que tener claro que está en una posición secundaria. O sea, en mi opinión... Bueno, en mi opinión no. ¿Qué va a tener opinión este tío? En su opinión no, en la de ella. Que es a la que se quiere tirar. Ya está. El feminismo yo creo que es una lucha por las mujeres y para las mujeres. Y... por tanto deberíamos ser nosotras las que tengamos la voz cantante. Claro. Si ya la tiene, si no le dejas hablar... Por favor, quiero escucharle, a ver qué dice. Quiero que se humille un poco más. Igual que tú quieres que se humille, nosotros también lo queremos. ¡Déjale hacerlo! O sea, un hombre no debería liberar la lucha feminista porque no puede. Entonces no sería una lucha por la liberación de la mujer. Sería como si el hombre le concediera la liberación y eso ya no significa una liberación. Exacto, o sea, en cierto modo seguiría siendo algo machista. Lincoln era un racista. El presidente que liberó a los esclavos era un racista, porque como era blanco, lideró la lucha contra la esclavitud y no era su papel. Deberían haberlo hecho los negros sin su ayuda. Entonces, que él los haya liberado lo convierte automáticamente en racista. Que lo sepáis. ¿Verdad que es una chorrada lo que acabo de decir? Pues a ver si... extrapolamos. Tú tampoco, como hombre, puedes coger e irle a una mujer y decirle: no, es que esto es así, punto. Porque los opresa al tener, pues eso, al ser hombres y al no haber tenido una experiencia de opresión. De opresión machista. Que sepas que si una mujer se equivoca, tú no puedes rectificarla nunca porque eso es mansplaining. O sea, si una mujer se inventa estadísticas, si dice que existe la brecha de género, que mueren más mujeres que hombres por asesinatos, y dice todas esas mentiras... Si tú, con los datos reales, le dices: mira, esto no es verdad porque aquí está todo el registro, está mal, ¿eh?, que hagas eso, porque ella, como es mujer y como es una mujer y ya está, y el resto de mujeres no importan, solo ella, y el resto de hombres tampoco importan, ella sabe más de la media española y sabe más de las cifras globales, ¿vale? Por algún motivo, pero lo sabe más, porque son seres de luz, y los seres de luz saben más que tú. Pues te pongas como te pongas, ¿eh? Nunca vas a tener la experiencia de vivir en tu propia carne lo que es la opresión patriarcal. Y por eso no es nuestra posición... decir qué o qué no se debe hacer, porque, hombre, no lo has vivido. Claro. No tienes ningún derecho a decir qué es machista y qué no es si tú no lo has vivido. Aquí caen en la mayor contradicción de todas las que tienen. Si un hombre no puede ser feminista porque no ha vivido la opresión siendo mujer... ¿Entonces una mujer sabe lo que se siente siendo un hombre? No, no puede saber si hay o no hay opresión siendo un hombre,
no puede averiguarlo de ninguna manera, según su propia lógica. Por lo tanto, es imposible sostener este argumento y decir que la mujer está más oprimida que el hombre, porque ellas admiten que no existe una empatía para saber cómo se siente la otra persona y si está oprimida y cómo. Entonces, eso desmonta absolutamente todo su discurso de lo del aliado feminista. Porque una cosa está clara, las cifras no importan. Todos los análisis que se hagan no importan. Lo que importa es la opinión que tiene una mujer suelta. Si una mujer es feminista, su opinión vale más que la realidad. Por ejemplo, si tú preguntas a una mujer y esa mujer te dice que cuando vuelve a casa tiene miedo por la calle y eso es síntoma de que hay machismo, tú tienes que decirle que sí. No tienes que decirle que en realidad mueren más hombres y sufren más violencia los hombres según cualquier estadística que cojas y según cualquier análisis que cojas. Y tampoco tienes que decirle que si tiene miedo es por la propaganda feminista que le han metido en la cabeza, que lo que hace es que vaya asustada constantemente. Entonces, asume que es por la existencia de machismo, ese miedo, no por la propaganda. No, que va, como eres hombre, no puedes saber nada de ningún análisis de la realidad. Porque estás siempre equivocado. No, eres un ser de luz. Haber nacido ser de luz no es mi problema. Tienes que dejar de un lado el orgullo y tienes que aprender a reconocer los privilegios que tienes, el poder que tienes, y tienes que aprender y rectificar, intentar ser lo más decente posible. Claro. Deconstruirte. Claro, porque no vas a dejar de tener esos privilegios. Claro, es decir, tú has nacido hombre y vas a morir siendo hombre. No vas a dejar de estar en el bando del opresor. ¿Estás asumiendo su género? ¿Estás asumiendo mi género? Eso es transfobia, ¿eh? Ten cuidado, que eso ahí estás siendo transfoba. ¿Y si yo me identifico como un helicóptero Apache? Ah, entonces ya no hay... ¿Ya puedo ser aliado o no? Que esta es otra duda que tengo. ¿Cuál es la brecha de género entre los 112 géneros que ha aceptado la ONU? ¿Y la violencia de género entre los 112 cómo funciona? ¿En qué sentido va? ¿Y cómo se estipula todo eso? Pero eso es otro tema. Cada vez que oigo que alguien se ha deconstruido... de verdad... ¿qué le ha pasado? Es como lobotomizarse. O sea, una deconstrucción es como cortarse un trozo de cerebro en el que tienes todos los argumentos racionales y te los quitas y los sustituyes por argumentos emocionales, sin ningún fundamento, sin ninguna base, sin ningún dato real y simplemente cosas emotivas. Por mucho que te deconstruyas, sigues estando en ese bando. Si las feministas dicen que los géneros no existen, que son una construcción social y no sé qué, ¿no convierte todo este vídeo en una estupidez? Por el momento en que dejas esta construcción social, no eres un género neutro que ni te va ni te viene esto y por tanto puedes opinar lo que te dé la gana. Obviamente, por mucho que quieras deshacerte de esos privilegios, no vas a poder porque eres un hombre y la sociedad te da esos privilegios. Los quieras o no, los vas a seguir teniendo. Y si dejas de sentirte hombre, según la lógica del lobby abecedario, tú dejas de ser hombre. Entonces, ¿pierdes esos privilegios? Lauren Southern, una periodista canadiense, cambió en el registro canadiense su género. Y en ese momento se volvió hombre. A todos los términos legales, es un hombre ahora. ¿Eso hace que de golpe tenga todos los privilegios de ser hombre? Porque si ella se identifica como tal y en el registro lo cambia y tal, de golpe deberían aparecerlo. Y esto es, de hecho, un experimento que hizo ella para mofarse de todas estas chorradas. Yo tuve mi primera introducción al feminismo porque conocí personas por internet, cuantas chicas que sí, que estaban metidas en el tema del feminismo. Y al principio, pues sí, me chocó un poco porque... Quieras o no, es un mundo nuevo, claro, al que has estado cegada toda tu vida y de repente te choca la realidad. ¿La realidad? Sin el feminismo... de lo que menos hay es realidad. Si le enseñas cualquier cifra, cualquier dato real, y se asustan y te llaman de todo. Sí que tuve, como todo el mundo, mi etapa de ni feminismo ni machismo, igualdad. Yo igual, tranquilo. Yo igual. Pero claro, lo suyo es superar esa etapa. Lo suyo es superar la etapa esa en la que estás en contra del sexismo y que no quieres ni discriminación para un lado, ni discriminación para el otro, ni privilegios, ni nada. Lo suyo es superar eso y aceptar como ser inferior
que las mujeres tienen que estar por encima tuyo, tener privilegios legales, tener más subsidios, tener más ayudas y tener más de todo. Y realmente, como yo más he aprendido el feminismo, ha sido sobre todo en las redes, escuchando a... O sea, leyendo más bien a mujeres feministas, hilos de experiencias, hilos de consejos, sobre todo preguntando también. Está claro que quien se vuelve así no es por analizar la realidad de la que hablan, sino por eso mismo que acaba de mencionar, por ese abuso de la empatía que tienen algunas mujeres, ese discurso emotivo sin ningún tipo de razón, que todos no existen argumentos, solamente atacan a la empatía y ya está, sin discurso de trasfondo ni nada. Eso es el peligro, y eso es lo que te convierte en esto. En serio, feminismo, ni siquiera una vez. No lo pruebes, ¿eh? Como la metanfetamina. De hecho, tú tienes la responsabilidad de construirte tú solo. Claro, nadie te debe a ti nada. Exacto, no es responsabilidad de otras personas que tú te deconstruyas. Entonces, estos quieren que esta plaga se extienda sola. O sea, que no haga falta propaganda para inculcar todas estas ideas falsas, sino que tú mismo seas el que se meta ahí dentro y pierdas toda tu autoestima, y pierdas tu libertad de expresión, que pierdas el poder argumentar, que de golpe trates a las mujeres como una divinidad y que nunca las contradigas ni les discutas nada y que lo aceptes todo porque sí. Quieren que lo hagas por ti mismo. Oye, sé inferior y es tu responsabilidad sentirte inferior. Si ser aliado feminista ya es una degradación en sí misma, atentos. Un apunte que me gustaría hacer es que no me gusta considerarme un aliado feminista. No creo que un hombre deba llamarse a sí mismo un aliado, porque no es su lugar el llamarse o considerarse un aliado, ¿no? El ponerse esa etiqueta. Porque un hombre no es el que debe decidir si está deconstruido o no. Son las mujeres, son las feministas. Porque es como... lo que hemos hablado antes, de intentar liderar la lucha feminista. Si no lo sufres, si no sufres la opresión, el machismo, no puedes liderar. Y si no sufres el machismo, no sabes si lo estás ejerciendo sobre alguien y, por tanto, no puedes considerarte un aliado. O sea, es algo que deben considerarte las feministas, no tú. Este lo lleva aún más al extremo, inferior a un nivel de aliado feminista, sino que se siente todavía más inferior y dice que él no tiene derecho a llamarse a él mismo aliado feminista. Tú eres un buen aliado feminista. Oh. Es que esto es lo mejor del mundo. O sea, toma. Toma. ¿Quieres? Toma. De verdad, para ti. Toma, toma, toma. Quiere la galletita. O sea, quiere la galletita. Y está esperando a que en vez de la patita le pida que le ponga otra cosa en la mano. Es tremendo, de verdad, el nivel de humillación que tienen que a lo que tienen que llegar. Las mujeres se quejan mucho de que están hipersexualizadas y todo eso, y que todo el mundo las desee, que cuando van por la calle mucha gente les habla, las desea y tal. De lo que se están quejando es de que están tan adoradas, son tan parecidas a una divinidad que les sobrepasa. Se parecen a los famosos, se parecen a un actor, se parece a un cantante, y de eso les supera. Y no ven el otro lado, que sería la humillación máxima, el ser un desconocido para todo el mundo, el ser ignorado, y el tener que humillarse así para un poquito de atención. De verdad, igual que deberíais analizar los dos bandos, ver que igual es un poquito mejor ser completamente adorado que ser que llegar a esos extremos. Porque, de verdad... Muchas gracias por dejarme aquí estar en tu canal. De nada. Ha sido un placer hablar aquí delante de todos los fighters. Las fighters. Les fighters. Les fighters. Le tiene que corregir hasta el último momento. De verdad, creo que no ha dicho una sola frase entera. Pues bien, vosotros sabréis. Si estáis muy cansados de no comeros un rosco, sed aliados. Y vamos, os irá... No os irá mejor, pero haréis la vida de los demás mucho más divertida. Y muchas gracias por escuchar. Suscribíos y dadle a like. Y un motivo para hacerlo es que soy de los pocos youtubers que usa bien el imperativo, y eso es importante. Adiós. Este vídeo es humor y parodia. Si le ha ofendido, tome la medicación que le ha dado el psiquiatra. Si le ha gustado, le recomendamos que se suscriba y le dé me gusta.